están? Bienvenidos a su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en nutrición, dietética y estética. Y el día de hoy les tenemos un tema, como siempre, fabuloso. Vamos a conversar sobre la psicología deportiva con una invitada estrella que le hemos traído hoy día. Así que, por favor, si a ustedes les interesa saber sobre psicología deportiva, cómo manejar nuestras emociones, cuando hacemos el deporte y todo, por favor, pongan en este momento canal 42, papel y pluma, como siempre digo, porque este programa está hecho para ustedes. Psicología deportiva. La psicología deportiva es una rama de la psicología que está ganando cada vez más relevancia por su aportación a la hora de que los deportistas alcancen sus objetivos. Esta ciencia aplicada busca conocer y optimizar las condiciones internas del deportista para lograr la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de preparación. Los primeros acercamientos entre la psicología y el deporte consistían en consultas de los entrenadores a los psicólogos, donde presentan descripciones de conductas durante las competencias en búsqueda de consejos para lograr el autocontrol de los deportistas. Sin embargo, con el tiempo, la psicología del deporte avanzó y hoy ya se considera que la interacción entre el psicólogo y el deportista es algo básico y fundamental. La función de un psicólogo de la actividad física comienza con una evaluación psicológico-deportiva que se adecuará al área de actuación. De ahí prosigue con una planificación y programación de la intervención a realizar y continúa con la evaluación o control del trabajo llevado a cabo. Interesantísima esta nota que nos tenían lista, realmente muy importante poder manejar con la persona apropiada. En este caso, todo el tema tiene que ver con psicología, con la parte emocional, con la parte sensorial, con las personas que hacemos un poquito de deporte y las que ya son deportistas realmente de alto rendimiento. Yo creo que todos necesitamos de vez en cuando como ese empujoncito para que nos puedan ayudar y saber cuál es el siguiente paso, cómo manejar ciertos momentos complicados. Pero para eso les tenemos hoy una invitada, como les decía, invitada estrella. Ustedes saben que solo tenemos siempre lo mejor para ustedes. Hoy día trajimos a la psicóloga Stephanie Proaño Alexandrova. Ella es licenciada en psicología, graduada de la Universidad de Espíritu Santo. Además, tiene mucha experiencia en la parte realmente de actividad física, ejercicio. Ella fue maestra titular de danza en el Centro Artístico Yesenia Mendoza en el 2012 al 2016. Ella es maestra de biodanza y danza terapia en pacientes diagnosticados con esquizofrenia en el Instituto de Neurociencias. Ella es instructora de Go Ballet Fit Guayaquil 2017, fue instructora, realizó prácticas en el área de psicología deportiva con la psicóloga Lisa Portalanza en el año 2018 y actualmente es maestra de ballet en el Centro de Chiquitos. Cuéntame un poco, Stephanie, ¿cómo así decidiste estudiar esta carrera? Realmente a mí me encanta lo que estudiaste porque nos ayudas a todos, pero ¿qué fue lo que a ti te impulsó realmente a buscar esta carrera en tu vida? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí. Bueno, yo inicié estudiando psicología clínica porque yo estudiaba danza y veía cómo la danza en sí me ayudaba, era una forma de terapia. Yo llegaba de la escuela, del colegio, iba a danza y era mi forma de desestresarme, de aliviar la ansiedad, de relajarme. Y yo al inicio no sabía que existía la psicología deportiva. Yo decía, estoy buscando un ámbito como unir las dos cosas, me iba por la danzoterapia, la biodanza, que también me fui millón para eso. Sí. Y como poco a poco se fue desarrollando la psicología deportiva, es una carrera súper nueva ahorita, dije, ahí está, eso es lo mío, eso yo es lo me mío. Dedico al deporte, eso va con mi personalidad, y así uní las dos cosas, y me va, la verdad, súper bien, y me identifico tanto, porque como deportista, realmente lo vivo en carne propia, entonces se me hace mucho más fácil. Sí, porque tú tienes realmente un currículum muy extenso, tú has tenido toda la experiencia realmente de estar en actividad, de poder, como tú dices, vivir, en este caso, manejar tus emociones a través de la danza, la actividad física. Ahora, cuéntame un poquito, este concepto de psicología deportiva, ¿de qué se trata? ¿En qué nos basamos? Ok, la psicología deportiva, primeramente, antes que nada, ¿qué es la psicología? ¿Qué es la psicología? Sí, exacto. Es la ciencia que estudia la conducta del ser humano, es decir, va pensamiento, va la emoción y la conducta.
Entonces, si lo ponemos al área deportiva, el deportista comete un error muy común que le pasa a cualquier deportista. Esto le va a generar una emoción, que va a generar una conducta, y de este modo puede llegar él o a salir adelante o a autosabotarse. Entonces, es muy importante el manejo de las emociones, cómo controlar la frustración, el estrés, la ansiedad y todo este tipo de cosas. Se empieza un proceso desde la observación, planificación, establecimiento de objetivos que sean fáciles para que el deportista no sienta esa frustración y diga, ay, no lo puedo hacer, es muy difícil, y se salga en sí del deporte. Claro, ¿por qué no puedo correr como la Roca? ¿Por qué no me veo como la Roca? Estoy entrenando igual que la Roca. A ver, entonces ahí es cuando entras tú, por ejemplo, a decir, a ver, no, tranquilo, la Roca es una persona, tú eres otra, tú tienes estas metas, hay que cada uno como ubicarse en lo que tiene que lograr, cada uno con su objetivo, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, hay personas que entrenan con el mismo entrenador, la misma cantidad de horas, en el mismo lugar, pero ¿por qué uno se destaca más que otro? Eso se debe a la fortaleza mental, la capacidad de concentración, atención, planificación. Entonces, la capacidad mental, la fortaleza mental es la que va a determinar el éxito en un deportista. O sea, realmente va mucho más allá de la capacidad física y la complexión. Tiene que ver también, como tú dices, esa parte mental, emocional, tiene mucho que ver. Realmente eso es lo que marca, digamos, la diferencia. Exacto. Puedes tener la mejor técnica del mundo, yo que sé, haciendo patinaje artístico, jugando fútbol, pero si es que no trabajas tu capacidad mental, no te va a servir de nada tener la mejor técnica o el entrenamiento físico. La capacidad mental es entre el 80% y el 90% del éxito deportivo. O sea, realmente sí tiene mucho peso, en, como tú dices, la parte psicológica en el deportista. Ahora, Steffi, tú me decías algo al principio, tú me decías, yo quería encontrar cómo unir la forma en la que yo trataba, digamos, su estrés de pronto, a nivel físico, poderlo, digamos, despejar un poco con el ejercicio. Las personas que de pronto no somos deportistas de alto rendimiento, pero nos gusta hacer deporte, ¿cómo tú podrías, digamos, guiar un poco ese tipo de personas que queremos sentir que podemos dejar un poco en la cancha, entre comillas? Queremos dejar un poco de ese estrés, de esa pesadez, frustraciones que tengamos en el día a día. O sea, ¿cómo lo puedes de pronto guiar para estas personas? Ok, a ver, practicar cualquier actividad deportiva te va a hacer que liberes endorfinas. Entonces ya es un nivel hormonal. Esto te va a generar sentimientos de felicidad, de autoconfianza. Entonces, de este modo vas a poder liberar ansiedad, depresión. Incluso a las personas que tienen leve depresión se les recomienda hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Pero ya la depresión puede ser también un arma de doble filo. A su vez, como puede ayudar, te puede causar depresión siendo un atleta de alto rendimiento. Ah, mira tú, entonces nunca va a ser, digamos, lo mismo el trato de una persona que está comenzando con un atleta de alto rendimiento. Hay que separarlos muy bien en este caso. Exacto, porque la depresión podría como que ser un arma de doble filo, ayudarte o mandarte para abajo. O mandarte para abajo, cuando tú dices autosabotearte, cuando tú dices ya no avanzo más. Ahora, cuando nosotros estamos, por ejemplo, hablamos de un caso como, por ejemplo, te pongo a ti de ejemplo, una persona que se ha dedicado muchísimos años al entrenamiento físico, al perfeccionamiento de técnicas, ¿es necesario, digamos, una recomendación positiva decirle a la persona que entrena de este modo, visita a un psicólogo para que te pueda ayudar? ¿Lo ves obligatorio? O sea, ¿cómo tú lo podrías manejar en este caso? Ok, yo creo que es sumamente necesario. Pero ahorita en la actualidad, el psicólogo deportivo ya no es que esté en un consultorio sentado esperando a su paciente. Esperando al paciente. Él se involucra, va a los entrenamientos, hace métodos de observación, evaluación, y eso es realmente lo que importa, observar al deportista. Este es el enganche que él tiene. Entonces, sí es demasiado importante, porque en cualquier entrenamiento puede suceder cualquier error, ya sea con sus compañeros, con su entrenador, y el psicólogo está ahí para manejar todo este tipo de cosas que se pueden presentar. Pero Steffi, por ejemplo, es lo mismo, digamos, cuando tú me dices algo importante, compañero, la persona que está entrenando, digamos, en equipo, si, digamos, me imagino que no es lo mismo ayudar a un deportista, digamos, un futbolista que trabaja en equipo, ¿verdad? Y una persona que trabaja sola, que entrena sola. ¿Cuál es la mayor diferencia? ¿Qué es lo que tú puedes observar que más puede estar pasando? O sea, ¿cuáles son los principales errores del que entrena solo versus el que entrena en equipo, por ejemplo? Ok. En cuanto a terapia psicológica, por decirlo así, se trabaja un poco diferente, porque en el fútbol, por ejemplo, se trabaja con todo el equipo, entonces hay que desarrollar habilidades sociales, empatía con el resto de los deportistas. En cambio, si es un deportista
que hace atletismo, por ejemplo, que él solo... Solito entrena. Exacto. No, necesita tener habilidades sociales como parte de su inteligencia emocional, pero es muy diferente. O sea, tendría que más que ver con su relación con el entrenador, más no con su equipo. Con su equipo. Ajá. Mira qué importante que es esto, porque imagínate, aquí nosotros que somos campeones varias veces de fútbol, que tenemos nuestros super equipos y todo, realmente si no hubiera, como tú dices, esta buena interacción de grupo, no avanzaría mucho realmente como para poder ganar el equipo como tal. Entonces, como tú dices, qué importante que es saber tomar desde ahí, manejarlo, o sea, tener este apoyo psicológico. Ahora, ¿por qué tú me comentabas, Steffi? Esto realmente es una carrera que recién estábamos explotando, recién estábamos descubriéndola. Anteriormente, ¿cómo se hacía entonces? Cuando teníamos personas que empezaban a entrenar o que eran deportistas de élite, ¿cómo lo manejaban antes? Ok, en Estados Unidos y Europa, esto ya tiene un poquito más de tiempo. Entonces, como se mostró en el video y como se ha ido investigando, los entrenadores eran los que acudían al psicólogo a pedirle ayuda y ese tipo de cosas. Aquí en el Ecuador es muy raro el deportista que tenga un psicólogo deportivo. Okay. Tengo entendido que los equipos de fútbol aún no lo tienen. Aún no tienen, ya. Hay atletas como patinadores artísticos ecuatorianos que tienen, porque en el mundo internacional para... O sea, el fútbol es lo que más vende y para aquí toda la gente dice, el fútbol es donde más lejos llegamos. Pero hay millón de atletas que también llegan lejos y no se los toma en cuenta. Y es un tema cultural. Igual aquí la psicología está todavía como que sesgada. Si voy al psicólogo es porque estoy loco. No, no es así. Tenemos ese prejuicio en muchas personas cuando eso no tiene que ser así realmente. Exacto. En otros países ir al psicólogo es como ir al doctor, al nutricionista. Normal. O sea, es normal. Uh-huh. Entonces, por ese lado... De la cultura también estoy trabajando bastantísimo en eso, moviendo redes sociales para que la gente esté consciente de que es importante el psicólogo y el psicólogo deportivo para los atletas. Cuando, por ejemplo, los papás empiezan desde chiquitos a los niños a apoyarlos, digamos, a incentivarlos para que sean parte del grupo de atletismo, de béisbol, de básquetbol, de fútbol, ¿tú consideras, Steffi, que es necesario que los niños desde esa edad empiecen a ir al psicólogo o más grandecitos? O sea, ¿cómo podríamos guiar a los papás en este caso? Ok. Los papás son el pilar principal de los niños, son el apoyo. Entonces, sí, más o menos los atletas de alto rendimiento empiezan su preparación desde los 6 años. Entonces, en los centros de alto rendimiento, hablando de otros países, tienen un psicólogo deportivo. Yeah. Porque también es como una guía para los padres, porque hay padres que presionan a los hijos y los hijos no quieren jugar. No entonces, les interesa. La motivación interna del niño es realmente lo que importa en que él siga adelante. Porque hay padres que el niño se equivoca y lo miran mal, entonces eso causa en el niño que el niño no pueda tomar sus propias decisiones, se frustre y eso a la larga empeora. ¿Cómo lo manejas, por ejemplo? Realmente me estoy adelantando un poquito las preguntas que vamos a hacer después un momento, pero es que es súper interesante el tema en realidad. ¿Cómo lo manejas cuando toca un deportista que te dice, a mí no me interesa hacer esto, lo hago porque papá, esposa, esposo, novio, novia me dice que lo haga, pero ya no lo quiero hacer? Pero tú ves, o sea, desde tu observación, tú ves, pero esta persona es muy buena, es un deportista, es ganador de premios, es campeón. ¿Cómo lo manejas en ese caso? Ok, es muy raro que haya ese caso que no le guste y que sea un campeón. Pero, o sea, si no hay motivación intrínseca, en lo personal yo pienso que es mejor alejarlo o no hacerlo de forma como en un programa de alto rendimiento. Claro, quizás que lo maneje. Porque a la final, si no le gusta... se va a estresar, va a haber frustración, porque todo deportista de alto rendimiento va a sufrir de frustración, ansiedad, porque no siempre le van a salir las cosas perfectas. Entonces es mejor que se aleje. Pero como te decía, es un caso muy raro que haya alguien que no le guste y sea campeón. Sí, realmente te he puesto más o menos un escenario de película de Hollywood. Sí. Como algo que podría darse, pero que quizás no es tan común en realidad. Ahora, Steffi, cuando nosotros estamos pensando si existe o no existe... problemas sobre este caso y pensamos que son casos muy aislados. Realmente yo sé que esto, digamos, es algo que lo manejamos casi que todos los días. Yo tengo unas preguntas y unos mitos y verdades que hacerte, pero vamos a tener que postear, que proponer al regreso de esta pausa. Ahora damos una pequeña pausa y al volver empezamos con los mitos y verdades aquí hablando sobre psicología deportiva. No se vayan.
Y estamos de vuelta aquí en Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que el tema de hoy es psicología deportiva. Si quieren llamarnos a hacernos alguna pregunta, alguna consulta, quieren contarnos algún caso relacionado con este tema, pueden hacerlo en este momento o también nos pueden contactar a nuestras redes. Estamos en Instagram como @vivamejortv. Así que, bueno, de vuelta aquí con nuestra querida psicóloga Stephanie Proaño Alexandrova. Vamos con estos mitos, Steffi, que para mí son, mira, tan siempre constantes, digo yo. Mito número uno, sobre los deportistas y su rendimiento. ¿Consumir azúcar antes del ejercicio aumenta el rendimiento? ¿Esto es verdadero o falso? Esto realmente es falso. No es el azúcar en sí, sino el carbohidrato, la alimentación. La alimentación es un punto súper importante en el rendimiento del deportista. Ya. Yeah. Entonces, no es que te comes un caramelo o yo qué sé, algo con azúcar va a aumentar tu rendimiento. No es así tampoco, porque por ejemplo, yo ahora me reía por escuchar hace un momento cuando estábamos todavía ahí conociéndonos antes de la entrevista, hablaban de unos deditos de queso bañados de una manjar riquísimo que a todos nos encanta, ¿ya? Entonces, y eso se comía para, por ejemplo, antes de empezar la jornada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tú tienes la experiencia, aparte como deportista de años, ¿qué pasa cuando tú consumes mucha azúcar de este tipo? Digamos, este azúcar que te comes 10 minutos antes de entrar a una presentación, ¿te sirve o no te sirve? Realmente no te sirve, pero tú te lo comes y piensas que te va a servir y como la mente tiene el poder, piensas que sí te está ayudando, pero realmente es la alimentación lo que va a marcar. O sea, los deportistas de alto rendimiento no casi, o sea, tienen una nutrición tan muy estricta, un régimen tan estricto que realmente el azúcar es muy poco, más tienen medido la proteína, el carbohidrato, la grasa, entonces exacto, lo que realmente da energía es el carbohidrato en sí. Y eso te iba a comentar, porque por ejemplo, digamos, yo que soy nutricionista, yo me doy cuenta que realmente darle azúcar a una persona antes de entrenar quizás le aporte un extra los primeros 5 o 10 minutos, pero lamentablemente ese combustible lo que más te hice desapareció de tu cuerpo. O sea, realmente tendrías, como tú dices bien, que llevar una alimentación constante y más bien unas 5 o 6 horas antes comer una comida que sea apropiada para el rendimiento que vas a tener. Entonces, mira, desde tu punto de vista, desde mi punto de vista, este mito está totalmente descartado. Tachado. Tachado este mito. Vamos con el mito número 2. Solo se debe hacer ejercicios en las mañanas, porque si haces de noche, no puedes dormir, si haces de noche, no bajas nada, si haces de noche, te va mal, te deprimes, no duermes. ¿Qué hay de verdad, qué hay de falso en este mito? Ok, para empezar, los atletas de alto rendimiento entrenan y en la mañana y en la noche, o sea, tienen tanta carga que realmente, o sea, se dedican al entrenamiento. Entrenar en la mañana, si bien es cierto, es mucho, quizás mucho más fácil porque vienes descansando, desayunaste, entrenaste y te va bien. Pero también es falso que entrenas en la noche y de ahí no puedes dormir. Sí te deja un poco activado, yeah, pero no es que ay, voy a tener insomnio toda la noche. Para nada. En todo caso, dependería también un poco de la persona, porque es verdad, quizás una persona que tiene de por sí problemas para dormir va a decir, uy, no me quedé sin dormir. O puede pasar lo contrario, que diga, uy, no, estoy tan cansado que me baño y caí como la vida durmiente, no me despertaron hasta el día siguiente. Exacto, mucho pasa en los atletas, porque ellos se agotan tanto que, o sea, y aparte tienen que dormir las 8 horas para poder rendir al día siguiente, entonces, falso, también tachado. Stephanie, ¿qué tan cierto, y esto aprovecho de este mito que acabamos de mencionar que me parece súper, súper, como digo yo, algo que está como a la vanguardia porque se habla mucho? ¿Qué tan cierto es esto de que las personas que entrenan solamente, por decirte, en las mañanas tienen mejor estado anímico, les va mejor en general? O sea, tú me decías ahorita realmente más o menos, pero las personas que a veces dicen, no, es que yo solo puedo entrenar en la mañana porque anoche me quedo dormido. ¿Qué pasa cuando las personas dicen, no, que ejercito en la mañana y luego no tengo energía el resto del día? ¿Esto es real? ¿Esto es emocional? ¿Esto es falso? Realmente el ejercicio te va a activar. O sea, en mi caso, por ejemplo, si yo no entreno en la mañana, estoy como... No funciona, como, no eres sí, la misma. Sí, necesitas algo que te active. No sí, es que te levantas, desayunas y vas a trabajar. O sea, necesitas algo que active tu cuerpo para poder rendir mejor. Yo sí creo que el ejercicio en la mañana te va a activar durante todo el día y es falso que si entrenas en la tarde no vas a poder dormir. Ya. Porque llegas tan agotado que necesitas descansar el cuerpo. Por ejemplo, en tu experiencia, tú que pasas todo el día haciendo un montón de actividades, ¿cómo te sientes cuando no entrenas un día en la mañana? Ok, si no entreno un día en la mañana, estoy como con pereza todo el día, me da sueño,
Porque, o sea, también yo creo que es cosa de costumbre. Uh-huh. A mí el ejercicio me activa, pero así. O sea, me puedo levantar a las 5 de la mañana, entrenar y estoy, pero despierta. Estás perfecta. Y si me, un día me quedo dormida y me levanto a las 9, estoy con sueño todo el día. Perfecto. Sí. Vamos a tomar esta llamada, Steffi, que están ahorita personas y ya empezaron a interesarse en este tema que para mí es un 10 sobre 10. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida Mejor. Cuéntenos. Muy buenos días. No, buenos días. Yo solamente quería comentarles algo como una anécdota y no sé si que la doctora me explique si hay de verdad. Por ejemplo, cuando yo estaba joven en el colegio, era las finales de básquetbol. Entonces nuestro equipo estaba, las chicas, o sea, las otras chicas que eran del otro equipo eran buenas jugadoras. Entonces unas compañeras se pusieron ya nerviosas, que vamos a perder, que no sé qué, bueno. Y una se le puso en la mente comer panela. O sea, todas comieron panela, se llenaron de energía y quedamos campeonas. Aunque una de ellas no resistió, se mareó. Que hay defecto, eso quiero saberlo de la doctora de la panela. Esa es la anécdota que tengo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Besote, gracias por contarnos esta anécdota que, aparte de divertida, es real. Aquí esto fue un caso real, un caso de la vida real. ¿Qué podemos comentar al respecto? Ok, como ya lo mencioné, yo creo que eso ya es algo de, tú te la comiste la panela y dijiste, voy a ganar. Entonces, eso ya son pensamientos que tú piensas y eso te va a conducir a eso. La mente tiene el poder. En positivo. Exactamente, la mente tiene el poder para hacer. La mente manda. Entonces, si tú dices, voy a ganar, estás enfocado en eso, lo vas a hacer. Así como tú dices, no sirvo para esto, uy, no puedo alzar este peso, me voy a caer. Ahí sí que no vas a poder. Un bloqueo mental y chao. ¿Y la chica que se desmayó, qué le habrá pasado? Mucha azúcar. Mucha azúcar. No lo procesó igual que las demás en este caso. Así pero bueno, qué interesante. Mira, esto es una anécdota bonita, real, como conversábamos. Sí. Y también, como tú dices, nos contaba también nuestra televidente que nos compartió su historia. Ella decía, nosotros nos mentalizamos que con la panela nos iba a ir bien y les ganaron al otro equipo. Les fue bien. Así o sea, es. Vamos con el siguiente mito, que también es un mito que tenemos que sacarnos de la cabeza por fin. ¿Se puede perder y mantener los niveles de grasa corporal solamente haciendo ejercicios cardiovasculares? Ay, 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 ¿esto es falso? ¿Esto es real? A ver, yo creo que el ejercicio cardiovascular es bueno, pero yo no creo que te va a bajar los niveles de grasa, vas a bajar de peso, te puedes mantener, pero es mucho mejor hacer ejercicio como que con peso. Yeah. Esto te va a ayudar a bajar mucho más y a reducir el nivel de grasa corporal. Ah, ok, mira tú. Entonces realmente es una combinación. Es parcialmente de, cierto, ajá, pero no del todo cierto. Exactamente. Hay que combinarlo, hay que saber combinarlo. Y en este caso, Steffi, sería bueno que la persona que tiene el tema de los niveles de grasa corporal elevados buscara a un especialista en deporte para que lo pueda guiar bien y todo, porque a veces uno se emociona. Ahí sí, me levanto tomando 6 pecadores, yo también hago lo mismo. Me emociono, busco en YouTube, me pongo a ver videos para bajar de peso, me pongo a repetirlos, pero claro, yo no soy especialista en fitness, entonces yo hago lo que más o menos alcanzo a hacer en media hora antes de irme a atender a los pacientes, pero lo ideal sería que ya tú tengas un seguimiento personalizado para que la persona que sabe del tema te diga, sabes que este fetiche te va bien hacer danza, después vamos a hacer tanto de peso, después, o sea, exacto, que sea algo cada personalizado. Persona es diferente y la nutrición también es súper importante, o sea, son cosas que van de la mano. Van de la mano. Sí. Perfecto. Vamos con el siguiente mito, a ver si esto es real o esto es falso. El entrenamiento de las habilidades psicológicas es solo para los deportistas de élite. Eso lo estábamos conversando más o menos desde el principio, sí, pero es que me encanta este tema, así que cuéntanos un poquito más. ¿Verdad okay o falso? Las habilidades psicológicas se pueden empezar a trabajar desde que empiezas en un deporte. Ya. Porque generalmente, si a ti te gusta algún deporte, vas a querer destacarte. Entonces es ideal trabajar desde el inicio, porque como yo les decía, tuve recién una charla en el Comité Olímpico con unas patinadoras que me invitaron a la charla 2 días antes de su competencia. Y eso no es lo ideal. Así como tú tienes tu proceso de entrenamiento físico, tienes que tener un proceso de entrenamiento mental. Y no es que de la noche a la mañana haces esta técnica, haces este ritual psicológico y vas a ganar. No, es un proceso largo. Entonces es ideal trabajarlo desde pequeño. Incluso hay deportistas que no se dedican a la competencia, pero quieren rendir, quieren destacarse. No van a llegar a un campeonato mundial, no van a llegar a unas olimpiadas, pero por lo menos dentro del país destacarse. Entonces es ideal trabajar las habilidades psicológicas. Que en sí la fortaleza mental trabaja atención, concentración, motivación, que son cosas que se necesitan en tu día a día. Por ejemplo, tú me dijiste algo clave, me dijiste
me llamaron 2 días antes de la gran competencia. ¿Cuál es el tiempo que tú recomendarías, por ejemplo, a un equipo que digamos, te contacten a ti o que en todo caso pidan la asesoría psicológica? O sea, tú les dirías, sabes que desde que arrancas el primer día, los primeros 6 meses atrás, un año atrás, ¿qué tiempo crees o cuánto tiempo crees que hace falta en realidad? Ok, generalmente en los deportes, sea cual sea, hay un calendario y ya sabes más o menos en cuánto tiempo tienes una competencia, son las nacionales, uh-huh, de ahí panamericanos, mundiales. Entonces, desde que empiezas tu nuevo proceso de entrenamiento, debes empezar con el proceso psicológico. Perfecto. Porque el proceso psicológico se empieza estableciendo objetivos a corto y a largo plazo. Entonces, y el cumplimiento de esto se va a demorar. Entonces, es ideal empezar las dos cosas de la mano. Perfecto. Yo quería preguntarte algo a nivel ya personal tuyo, no, sino como digo, ese tema me llama tanto la atención que créeme que te tendría aquí sentada 3 capítulos siguientes. Cuéntame desde tu punto de vista, tu experiencia tanto como deportista, como ya después maestra también y psicóloga encima, ¿cómo tú te das cuenta? ¿Cómo tú te fijas, por ejemplo, en tu equipo de estudiantes, de tus alumnas? ¿Cómo sabes quién está yendo bien, quién está yendo mal? O sea, ¿cómo, en este caso, cómo identificas cuando tienes que intervenir con alguna de ellas en especial? Ok. La personalidad de cada una es súper diferente. Hay chicas que les va bien que yo las rete, como tú me comentabas, que las rete. Hay chicas que no, o sea, no pueden y tengo que ir con más tino hacia ellas. Entonces, generalmente las chicas se meten pensamientos en su cabeza como es muy difícil. ¿Y qué va a causar esto? Un bloqueo mental. Uh-huh. Entonces empiezo como, ya tienen ese pensamiento, yo de raíz. Ok, ¿por qué crees esto? Y vamos trabajando en ese bloqueo mental con técnicas de respiración, técnicas cognitivas, técnicas de relajación, exposición. Entonces, como que atacarlo de raíz es mucho más fácil que ya en una competencia, ya ahorita me bloqueé, es muy difícil trabajar un bloqueo mental en la competencia. Entonces, es ideal, los entrenadores deben tener esa habilidad o por eso generalmente trabaja de la mano el entrenador con el psicólogo, por eso es que van a los entrenamientos. Cuando algo sale mal, Steffi, una competencia salió mal, una de tus bailarines, digamos, salió mal, ¿el tratamiento psicológico se mantiene, se intensifica? ¿Cómo lo manejas en este caso? Ok, por lo general se hace una evaluación después de la competencia, yeah, qué salió mal, qué salió bien. Yo por lo general a mis alumnas les digo, ok, un error, no te dejes hundir en el error. Debes de verlo como una forma de análisis. Eso es lo que generalmente hacen los atletas de alto rendimiento. Un error lo analizan y lo ven como una forma de crecer. Ok, fallé en esto tengo que practicar enfocarme más. Enfocarme un poquito más. Exacto. Perfecto. O sea, realmente resbalón no es caída y tú eso sí lo tratas de siempre como remarcar en tus alumnas también. Exacto. Y en general en tus pacientes para que se den cuenta de que no pasa nada, se puede salir adelante y se aprende de todo, que es lo más importante. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, pero al volver continuamos con preguntas y respuestas que yo sé que ustedes están esperando. No se olviden de llamarnos, nos pueden llamar en este momento, contactarnos también por las redes. Estamos de vuelta en el tercer bloque aquí en su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que estamos conversando hoy día con nuestra amiga la licenciada Stephanie
se me fue tu apellido, querida. Stephanie Proaño Alexandrova. Ella es psicóloga clínica y ella además nos está contando sobre el tema de hoy, es su experiencia también como deportista y como psicóloga. Y ustedes, si tienen anécdotas, nos quieran contar, como ya hizo una televidente muy querida nuestra, o también nos quieren hacer alguna pregunta sobre la parte emocional, psicológica del deportista, este es el momento apropiado para hacerlo. Pero vamos a empezar hoy día con algo súper interesante. Quiero que sepan, nuestra querida invitada nos va a enseñar técnicas de respiración, que creo que a todos nos hacen falta. ¿Cuál es el tema con las técnicas de respiración? O sea, ¿en qué nos ayudan o por qué deberíamos hacerlas? Ok, como estamos en el ámbito deportivo, las técnicas de respiración te van a ayudar para aliviar estrés, ansiedad, relajación y son ideales para los bloqueos mentales. Ok. Yo he escuchado mucho a veces deportistas que les dicen, los entrenadores, tú estás respirando mal, por eso no rindes. Y dicen que hay un tipo de respiración que es apropiada y tú me vas a ayudar con esa parte. Creo que es la respiración abdominal, algo parecido. Ok. La respiración para aliviar ansiedad, o sea, como medio de relajación, te sirve para los bloqueos mentales, pensamientos irracionales. Consiste en realidad de dos pasos súper sencillos. Primero, hay que aprender a respirar. Ya. Entonces, generalmente a los deportistas se les enseña. Si quieres, puedes hacer. A ver, sí, enséñame que yo no sé respirar. Yo siempre me estreso y no sé cómo salir de ahí. Una mano en el pecho. Una mano en el pecho. Otra en el vientre. Otra en el vientre. Y primero vamos a tratar de inhalar solo elevando el pecho. Entonces, inhalamos. Esperamos 5 segundos y exhalamos. Esto lo hacemos 2 veces. Ya. Luego de eso hacemos lo mismo, pero solo elevamos el vientre. Elevamos el vientre. Entonces, lo hacemos. Esperamos 5 segundos. Y. Muy bien. No es tan fácil. No, es complicado. No es tan fácil. O sea, hay que estar conscientes de lo que estás haciendo. Lo volvemos a hacer igualito, solo el vientre. Y botamos el aire. Ahora, cuando el deportista o la persona ya domine esto, se hace una respiración completa. Primero el pecho y luego el vientre. Entonces lo hacemos. Qué difícil. Y lo volvemos a hacer. Y botamos. Listo. Esto es básicamente lo que se hace, pero hay que hacerlo en un lugar donde donde no haya ruido, no lo vas a hacer en un parque con un montón de niños, ¿no? Donde tú estés en un lugar donde estés tranquila, en un centro en paz. Comercial, no lo vas a hacer. Generalmente lo haces en tu cuarto, en un lugar donde estés tranquilo. Estés tranquila. Exacto. Uh-huh. Y cada vez que inhalas y exhalas, debes de sentir tienes que sentir cómo tu cuerpo y tus músculos se relajan. Para que estés consciente de eso, estar consciente de lo que está a tu alrededor, de que los pies están en el piso, de cómo estás sentado, estar consciente de todo y sentir ese bienestar que te da respirar. ¿Cuántas veces al día es recomendable hacer un ejercicio de respiración o con una vez al día basta? Depende del nivel de ansiedad con el que te encuentres. Por lo general se hace 1 o 2 veces, no más, porque... Ya. A mí una vez me pasó que estaba en una clase de danza y tenía que respirar. Y es súper complicado, o sea, estar agitado no es y de ir a respirar te marea en sí, porque no estás acostumbrado. Entonces, es como que hacerlo 1 o 2 veces y esto te va a aliviar la ansiedad. Igual hay otras técnicas fisiológicas, que es la respiración. Tenemos la relajación muscular, que también es fisiológica. Técnicas cognitivas, hay que recordar que es... pensamiento, emoción, conducta. Entonces hay que ir trabajando. Pensamiento, emoción, conducta. Ese es, digamos, el recorrido que hacemos. Exacto. Antes de llegar a la acción como tal, ¿verdad? Exacto. Interesante, oye, de verdad que interesante. Cuéntame algo, las personas que no pueden dormir bien, y yo creo que a todos alguna vez nos va a tocar levantar la mano porque alguna vez no hemos dormido bien, y nos levantamos de madrugada, ¿nos ayuda o no nos ayuda el ejercicio de respiración? ¿Tú crees que ayuda o perjudica? ¿Cómo lo ves? Te puede ayudar como manera de relajarte, pero yo recomiendo, cuando alguien no puede dormir y está mirando el techo 1000 horas, es recomendable que se levante, que camine, que se ponga a leer algo súper aburrido y de ahí ya te va a dar sueño y vas a poder dormir. O sea, esta es una técnica súper conductual, por decirlo así, pero realmente funciona. Yo tenía un profesor que nos decía, pónganse a leer psicoanálisis o psicopatología, algo que es pesado para leer y tienes que estar con tus 5 sentidos para entenderlo, si no, te va a aburrir. Entonces, vayan, lean eso superficialmente y te va a dar sueño y vas a dormir. O
sacó más o menos el manual del aire acondicionado, póngaselo a leer, sí, que ahí le va a dar sueño. Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo te cuento eso porque a mí sí me pasó. O sea, a mí me pasó un par de veces, estuve así unas noches medio complicadas cuadrando menús de mis pacientes hasta las 2 de la mañana. 3 de la mañana y estaba despierta de nuevo. O sea, no había dormido nada. Pero ¿sabes qué? Mira, yo sin saber, no tenía la técnica así tan explicadita como nos la has enseñado hoy día. Y dije, bueno, vamos a ver qué funciona. Me puse a hacer ejercicios de respiración, puse a hacer hasta yoga, puse a hacer estiramientos. Y realmente a los 20 minutos me dio sueño. No tenía el manual de aire acondicionado en ese momento, pero me sirvió para quedarme dormida. Sí, sí, porque quedarte en la cama viendo el techo esperando que te dé el sueño es peor. Es peor. Vamos a hacer estas preguntas que nos han estado mandando por redes para ti, mi querida Steffi. Pregunta número 1. ¿Alguien que acude a un psicólogo de deporte tiene un problema psicológico como tal? No, para nada. Ir al psicólogo, como ya lo dije, es como ir al doctor, al nutricionista. El psicólogo te va a ayudar, en el caso de los deportes, a mejorar tu concentración, tu atención, tu manejo de emociones, tu agresividad, porque hay deportistas que les sale algo mal, se enojan y eso es peor. O sea, a la larga eso te va a generar sentimientos negativos, sentimientos de tristeza y no te van a ayudar para nada en tu rendimiento. Entonces, ahorita que dijiste agresividad, ¿qué hay de cierto de eso? Sobre todo pensando en los papitos que tienen niños pequeños que dicen, ah, es que mi hijo es hiperactivo, y no necesariamente es hiperactivo, ojo, pero a veces es muy agresivo y los mandan a hacer deporte. El niño, tú ves que hay unos que les va bien y otros que se van de puñete con todos los compañeritos. ¿Cómo lo manejas en ese caso? Ok, para la agresividad sí es recomendable el deporte porque es como que liberas toda esa carga que tú tienes. Ya. Es verdad, hay niños que son súper agresivos y el niño le pegó sin querer y va y le da un puñete en la cara. Encima. Me pegó, que no sé qué. Entonces ahí es donde entra el psicólogo, el entrenador, en que son cosas que pasan. Hay que por eso desde pequeños enseñarles a trabajar las emociones, a redireccionarlas, no verlas como algo muy personal, sino el manejo de estas. Y por ejemplo, cuando ya son niños diagnosticados de hiperactividad o de pronto niños adolescentes que ya son un poquito más grandecitos, igual sí es recomendable que hagan el deporte en equipo o los mandes a hacer deporte solos. ¿Qué es mejor en este caso? Realmente no hay diferencia. No hay diferencia. O sea, el niño hiperactivo se le va a hacer muy difícil concentrarse porque ellos no tienen una atención como que me voy a concentrar en esto, no, le llama la atención esto, entonces el deporte en sí te va forjando de una manera disciplinada, te ayuda a la atención, quizás no llegue a ser un atleta de alto rendimiento, hay casos muy extraños que sí, pero no es lo común, entonces te va a ayudar, pero hay que ir de la mano también con la terapia psicológica, el psicoterapeuta. O sea, y con mayor razón necesita el apoyo tuyo, el apoyo del coach, del que le ayuda con la parte del deporte para que este niño, este adolescente, pueda dar buenos pasos hacia adelante. Exacto. Perfecto. Siguiente pregunta para ti. ¿El trabajo consiste en alguna técnica de relajación? Más o menos ya lo estábamos conversando y tiene mucho que ver también con la parte de relajación como tal. Sí. ¿Qué más podemos incluir como técnicas tuyas que utilizas para tus pacientitos cuando te buscan por la parte de psicología deportiva? Ok. Por lo general, los pacientes acuden por bloqueos mentales, pensamientos irracionales, y entonces vamos trabajando fisiológicamente la respiración y técnica de relajación, que la técnica de relajación es similar a respiración, pero es con contraer y relajar los músculos. A ver, ¿cómo? Pero eso lo puedes hacer ahorita como viste con los puñitos o tienes otra. Se empieza desde la cara, pues, tensar la cara. Sí. Haces tu mejor arruga. Tensar la cara y relajarla. Igual, tensas y de ahí relajas. Y relajas. Es cara, hombros, brazos, así, tensa, relaja. Ajá. Ya. Y piernas. Igual, se lo hace cara por partes, por músculos aislados y de ahí todo. Y de ahí todo. Exacto. Todito lo tensas y todito lo relajas de nuevo. Es lo mismo, tienes que sentir, relajarte, sentir como el músculo literalmente se relaja, estar consciente de eso. No es fácil llegar a sentir eso, pero con trabajo se lo puede hacer. Después de estas técnicas, se usan las técnicas cognitivas. Que puede ser la exposición en vivo. ¿En qué consiste esto? En acercarte a un estímulo ansiógeno. Es decir, no me sale, en el caso de las patinadoras, que las tengo aquí presentes, no me sale tal salto. Ok, ¿qué vamos a hacer? Tal salto te genera de 0 a 10, 10 de ansiedad. Entonces vamos desde el inicio. ¿Cómo empieza ese salto? ¿Cómo te lo enseñaron? Y ir de 0 a 10 avanzando. Al tú hacerlo en un entrenamiento, vas a tomar decisiones, ya vas a vivir esa ansiedad y vas a saber cómo manejarla. Entonces llegas a la competencia
y ya vas a saber cómo manejar esto, porque no es que a ningún deportista le da ansiedad. Ellos sufren de ansiedad, pero saben cómo manejarlo. Cómo manejarlo. Exacto. Ya. La otra técnica es la de detención del pensamiento. Ya. Hay muchos deportistas que tienen pensamientos, no me sale, no puedo, es imposible, es muy pesado, estoy muy gordita, la pierna está muy corta, miles de cosas. Entonces lo que se recomienda es, ok, la entrenadora dice, anda a saltar. En el momento que, y se cayó, anda, en el momento que tú saltas, acuérdate de todos los pensamientos que se te vienen a tu cabeza, anótalos, y generalmente son pensamientos negativos. Yeah. Ok, los lees, estás consciente de estos pensamientos y puedes hacer o esto, o decir, basta. Y en el momento que tú lo haces, tu mente se queda en blanco por 2 segundos. En ese momento empiezas a meter pensamientos positivos, rapidísimo. Yo sí puedo, tengo el talento para hacerlo. Y aunque se ve sencillo, es difícil de hacerlo, pero te va a servir. Te va a servir porque ya vas enfocado hacia eso. Estás con 0 pensamientos negativos y a la larga te vas a sentir mejor. Vas a tener autoconfianza y lo vas a poder hacer. El siguiente paso es el ensayo visual. Ya. O que es tú verte desde afuera, imaginándote desde afuera, haciéndolo. Se inicia como siendo un productor. Ya. Te ves desde arriba haciendo tal movimiento y luego haces de protagonista. Ahora, tú eres el actor, tú lo haces, pero tienes que estar consciente de con la ropa con la que estás vestida, lo que hay a tu alrededor, cómo es el piso, cómo estás peinada. O sea, ser lo más detallada posible. Exactamente, para que sea tan real que tú lo vivas y sientas la ansiedad en ese momento, sientas la frustración o sientas la felicidad. Y cuando tú ya lo llevas a la cancha o a la presentación o competencia, lo puedas manejar. Lo puedas manejar. Perfecto. Oye, mira, quiero hacer yo mismo algunas preguntas más sobre lo que me acabas de contar, porque está realmente súper interesante y creo que se puede aplicar incluso más allá de la parte deportiva. Exacto. Tomemos esta llamada que es para ti, Steph, el día de hoy. ¿Qué tal? Bienvenido a Viva Mejor. Sí, muchas gracias. Venga. Quería hacerle una preguntita a la doctora. Por supuesto. Yo tengo 78 años. Pero tengo la presión un poco, que a veces me sube, me baja, a veces hasta 180. Yeah. Y en todo caso, pues me han recomendado, pero no sé, quiero verificar con usted si es bueno la caminata con pesas en los tobillos. Yeah. Con pesas en los tobillos y qué tiempo debería de caminar. Y también mi hermana tiene 72 años. Ella es un poco más activa y siempre piensa de que caminar un poco más rápido, eso le va a hacer bien. Por ejemplo, ella sufre de las varices. Okay. Y no sé si es adecuado para ella la caminata y si tiene que utilizar medias elásticas o no para varices. Esas son mis inquietudes y qué nos puede recomendar para tener una vida mejor en nuestra edad. Muy amable, gracias. A usted, muchísimas gracias por la confianza y por ver nuestro programa y hacernos estas preguntas tan interesantes. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero al regreso nuestra querida psicóloga clínica nos va a ayudar con todas las preguntas, con todas las respuestas y las mejores recomendaciones para ustedes. No se me vayan, regresen rápido. Y estamos aquí de vuelta para ustedes en Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que hoy estamos entrevistando a nuestra querida invitada, la psicóloga clínica Stephanie Proaño Alexandrova. Ella es una especialista en el tema, hemos conversado sobre psicología deportiva hoy día y teníamos algunas cosas que se nos estaban quedando fuera y queríamos responder, como la duda de nuestra querida televidente que nos preguntaba por su caso. Ella tiene 78 años de edad, ella es una persona que le pregunta si le va a servir caminar o no porque es hipertensa y además tiene una hermana de 72 años de edad que en cambio tiene problemas de varices y bueno, la duda de ella es, a mí hipertensa me sirve caminar, a mi hermana que tiene problemas de varices, que le encanta caminar, se quiere poner pesos, se pone las mediecitas, ¿qué hace? O sea, esas eran como las dos dudas grandes que tenía esa televidente. ¿Qué le podríamos recomendar en este caso, Steffi? En el caso de la persona que llamó,
caminar en sí, sí te va a ayudar a la hipertensión. Tienes que caminar a tu ritmo. Quizás las pesas, puedes hacerlo sin pesas. Ya depende de tu ritmo de vida del pasado, porque es que es muy diferente alguien de esa edad que fue deportista a alguien que no fue deportista. Entonces, pero en sí caminar es un súper buen método. Y en el caso de la otra persona, de las varices, yo creo que eso ya se debe consultar con el doctor. Si el doctor le dijo, póngase las medias y camine, pues debe hacerlo. Oye, por ejemplo, cuando a veces, más que nada las personas mayores de 60, 65 años consultan, bueno, yo empiezo a caminar, pero no sé, me da miedo, no me quiero alejar mucho de mi casa. Hay gente que dice, me encanta pasear, yo puedo caminar todo el día, pero no me quiero alejar mucho, me da miedo que me pase algo. ¿Qué recomendación les puedes dar a ellos en este caso? Porque a veces no es que físicamente sucede algo, sino que les da como miedo, tienen miedo de realmente alejarse mucho de la zona de confort. Ok, eso ya depende también de las personas que están alrededor de esa persona. Generalmente los hijos, no, cuidado, y le meten ese miedo. Que no, mami, no te vayas, cuidado, te pasa algo. Exacto, entonces le meten ese miedo y con ese miedo ya, o sea, no vas a salir a ningún lado. Claro. Entonces, es recomendable, si es que la persona no sufre de Alzheimer o tiene algún pequeño grado, que salga, yo qué sé, por la ciudadela, por su sector, tampoco que vive en el norte y se vaya al centro. No. Pero por el sector, porque una persona encerrada tampoco te va a traer buenos resultados. Por ejemplo, cuando se trata, ahorita nos preguntaba, tenemos a televidente, cuando se trata del tiempo recomendable, tú en tu experiencia, en este caso como deportista y también como psicóloga de deportes, ¿cuánto tiempo tú crees que es recomendable para una persona que ya es adulto mayor, o sea, de más de 60, 65 años de edad? Yo creo que entre 30 y 45 minutos es lo adecuado. Para que no llegue después, como que ya no quiero ir nunca más nunca a caminar. Nunca más me lesioné, de aquí voy el siguiente mes, más o menos. O sea, ya tiene bastante edad, ya es complicado. Entonces, de 30 a 45 minutos a un ritmo manejable, lento, está súper bien. Y si comienzan con 10, 15 minutos y dicen, ya no puedo, pero de pronto la recomendación, me imagino, es, bueno, mañana inténtalo de nuevo, trata de hacer 5 minutitos más, así como tú dices, al ritmo que el cuerpo mismo les permite. Tenemos una consulta en redes en este momento. Se me quedó mi pregunta para ella mismo, entonces. Consulta en redes. Buenos días, tengo un hijo deportista de natación. Quiero saber por qué él perdió el interés en el deporte. Mira qué interesante. Me imagino que quizás no es una persona adulta, imagino que quizás es un niño, un adolescente que le pasó. Más o menos lo conversamos hace un momento. Claro que yo lo puse a los Hollywood, es un deportista y no quiere entrenar, pero que este es un chico que igual entrena natación y de repente ya no quiere entrenar. ¿Qué pudo haber pasado con él? Ok, no conozco el caso en sí, pero por lo general las personas dejan el deporte por presiones externas, ya sean los padres, que son muy exigentes, que el niño no ganó o fue un segundo, en el caso de natación, llegó un segundo tarde y el papá lo mira con una cara como que, no, entrenaste tanto para esto. Entonces el niño se frustra. Y deja el deporte porque es una manera de evitar dicha situación. Me salgo del deporte, dejo de sufrir, dejo de sentir la presión. Entonces también hay que ver, analizar bien el caso y ver realmente qué es lo que fue. Quizás sea por los padres, por el entrenador o quizás alguna situación interna que no fue manejada y el niño prefirió salirse como manera de evitación, de evitar dicha situación. Y cuando son casos, por ejemplo, de rebeldía, que el niño todo va bien, la gente lo trata con cariño, todo está bien, y dice, no, ya no me da la gana de ir a entrenar, nunca más voy a hacer natación. Ok, esto pasa mucho en la época de la adolescencia, que prefieren irse a las fiestas. Hay mucha gente que se sale del deporte, pero si el niño entró ya a un programa de alto rendimiento, la vida de estas personas es totalmente diferente. Hay personas que se dedican tanto al deporte que estudian a distancia. No experimentan eso de la vida escolar, están en regímenes súper estrictos que ni siquiera les da tiempo de pensar en eso. Entonces, si es el caso de que aquí no hay muchos centros de alto rendimiento y si hay, son como una actividad extracurricular en la tarde, entonces ahí es donde el psicólogo, el entrenador, los padres deben saber manejar esto y ayudarle al hijo con las emociones. Ok, no quieres dedicarte profesionalmente al deporte, vamos a llevar las dos cosas de la mano. Decide, o sea, que decida. Es muy importante que el atleta sea partícipe de las decisiones, porque realmente la motivación del atleta es lo que lo va a llevar al éxito. O sea, realmente no es recomendable como papás, como el coach, el entrenador,
obligar al deportista, no, es que tú tienes que seguir, es que tú tienes que seguir, eso realmente tú lo descartas, no es recomendable. No es recomendable porque esto te va a traer muchos bloqueos, muchos pensamientos negativos y eso no es lo ideal. Y el niño, el atleta va a preferir evitar esto, evitar esta situación. Me salgo, ya evito cualquier situación. Ya no, mejor ya nada. Ajá. Oye, cuéntame una cosa, ¿cuánto tiempo dura por lo regular, Steffi, un entrenamiento deportivo? O sea, por ejemplo, yo mañana quiero empezar, imagínate, quiero recuperar mis épocas de cheerleader del colegio. Entonces te digo, quiero que me apoyes, ¿cómo hacemos? Como tú me decías hace un momento, siempre hay que tratar de empezar lo antes posible, pero ¿hay algún tiempo promedio que tú manejes con los deportistas? ¿Cómo lo haces? O sea, generalmente los procesos son de 7-8 meses. Empieza entrenamiento físico, empieza entrenamiento mental. El entrenamiento físico es de todos los días. El mental se lo puede realizar una vez a la semana, pero eso sí, es recomendable que el psicólogo esté en los entrenamientos por lo menos dos, una vez a la semana, para que él tenga un campo más amplio, observe, vea cómo se relaciona, qué está pasando, porque si tú tienes tu consultor y va el deportista, él te va a contar lo que le conviene, por decirlo así. Entonces, no te va a contar todo lo que realmente está pasando. O se le pasó algo pasando, por alto. Claro. Entonces, es recomendable que el psicólogo esté en los entrenamientos. Incluso los psicólogos ahorita van hasta las competencias para después hacer un análisis, ver en qué falló y todo este tipo de cosas. O sea, realmente tu trabajo como psicólogo deportiva es muy de campo, es súper comprometido. Tienes que, como tú dices, salir de tu zona de confort del consultorio e ir a buscar al deportista, ir a buscar a todo el mundo para ver qué está pasando. Exacto. Así es. Qué compromiso tan grande, verdad que me encanta tu carrera porque es una carrera que ahorita es la vanguardia, o sea, es salir a buscar en este caso para ayudar al paciente. Tenemos una llamada para ti también, Steffi, querida. ¿Qué tal? Bienvenidos a Viva Mejor, cuéntenos. Muy buenos días, señorita. Buenos días. Tenga la bondad, le saludo el economista, Herman Rizzo Franco. Mire, mi consulta es, por una cuestión es que yo tengo 65 años, el 30 de octubre cumplo, y me he mantenido porque yo soy crónico diabético, hipertenso. Una pregunta es, yo estoy haciendo ejercicio lunes, miércoles y viernes y en presión sí estoy, tengo de 1.14 o 1.20, pero la cuestión es que de la glucosa sí no la puedo bajar. No sé si sea la pregunta correcta porque estoy viendo de que en los problemas físicos a veces es perjudicar, a veces dependiendo, pues no, esa es mi pregunta, señorita, muy amable. Muchas gracias a usted, Manuel. Muchas gracias por su consulta y por la confianza también en el programa de nuestra querida invitada también, para poderlo guiar un poquito. De pronto la consulta, yo la interpreto como que él dice, bueno, yo soy diabético, soy hipertenso, ¿me ayuda o no me ayuda la parte del ejercicio? O sea, ¿qué recomendación le podemos dar a él para que mejore un poco más su calidad de vida? Ok, como ya lo dije, el ejercicio y la nutrición van siempre de la mano. Entonces, en el caso de la diabetes, yo creo que la nutrición juega un papel muy importante. Tú que eres nutricionista, me puedes dar fe de eso. Bueno, entonces, mi querida Steffi, vamos igual a tenerte súper a la mano. Te vamos a estar preguntando para que vengas, por favor, mil veces más aquí al programa a ayudarnos, porque realmente este tema ahorita nos va para mucho más, pero se nos está acabando el tiempo. Así que, Steffi, querida, ¿dónde te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes para poderte buscar y preguntarte sobre esto y otros temas más? Ok, ahorita estoy manejando mucho de la psicología deportiva por redes sociales. Mi Instagram es Steffi P. Alexandrova. Ahí estoy subiendo, pasando un día, tips de psicología deportiva, cómo manejar la ansiedad, la depresión, cómo realizar las técnicas. Y también a mi número de celular, que es el 099-0777-281. Al correo también te podemos contactar en caso de que alguien se haya quedado con algún tip que querían que tú les des o algo. Sí, al correo también, mi correo es steffi.p/1993@hotmail.com. Perfecto, muchísimas gracias, Steffi, querida. Gracias mil veces por estar con nosotros, ¿verdad? Qué orgullo y qué honor tenerte aquí como invitada y amiga nuestra también. En caso de que ustedes quisieran consultarnos sobre este tema o nos quieran proponer temas nuevos para que los conversemos con nuestros especialistas, recuerden que pueden contactarnos @viamejortv o a mi Instagram también @nutricionistasusicorral. Yo soy siempre a la mano para ustedes, consulta que tengan, consulta que quieran, que pongamos así mismo en nuestro canal, nuestro programa para ustedes, ya saben que lo pueden hacer. Así que ahí están todos mis datos de contacto, pueden buscarme, pueden buscar también el canal Viva Mejor TV en Facebook, al 222-1618 también para que los puedan consultar cualquier cosa y recuerden que este programa es suyo, así que besotes.